Bueno, nosotros somos un grupo de jubilados que estuvimos dando vuelta a la, a la plaza mucho tiempo, los días miércoles, y que nos eh, presentamos ante el entonces intendente de Río Grande y futuro gobernador, que ahora ya es gobernador, presentándole nuestras necesidades. Lamentablemente. Estamos a la espera, si bien es cierto que hace dos meses nada más que ellos están, ese es el, digamos, el, los dichos de, de ellos, pero se habían com comprometido que automáticamente lo harían, que es primeramente ver eh, nuestro recibo de haberes, que lamentablemente nos han sacado todos los ítems desde diciembre del 2017 y no sabemos lo que cobramos ni cómo impacta lo que le dan a los activos eh, de aumento igual que queremos que se derogue el coeficiente, porque el coeficiente a nosotros nos perjudica directamente, al momento de que en cada repartición lo que se da de aumento se reparte por partes iguales, y no es así, no respetan ni la antigüedad, ni la jerarquía, y estamos lamentablemente pasando... Los jubilados, la mayoría, de mucha necesidad. Es, es constitucional lo que estamos pidiendo, no es una locura ni descabellado. Si nos restituyen se soluciona todo, simplemente. Porque, ¿qué pasa? Que ellos a nosotros nos dejan sin efecto nuestra ley, nos imponen una ley que surge después y no existe una ley con retroactividad. Si uno hace y deroga una ley, es a posteriori, no para atrás. Entonces nosotros queremos que se nos reconozca la ley por la cual el gobierno firma y nosotros firmamos cuando nos jubilamos, con el 82% móvil inmediato, sin coeficiente y con las jerarquías respetadas. Y nosotros somos jubilados y vulnerables en nuestra salud. El, esto tiene que entenderse. Yo entiendo que han dejado un desastre la obra social y la caja, pero nosotros aportamos todos los meses, igual que los activos, ¿eh? y lo que tiene que aportar go gobierno como empleador. Entonces queremos saber dónde está el dinero, porque realmente a nosotros nos angustia la situación por la que estamos pasando y no recibimos respuesta.